Estamos en otoño y hoy quiero hablaros de las fragancias árabes que más voy a usar este 2024. En mi vídeo anterior, en la cual os animo a que vayáis a verlo, hablé de las fragancias de diseñador que iba a usar este otoño. Así que voy a hablaros de fragancias árabes que más voy a usar este otoño 2024, que no son pocas ya que se me ha ido un poco la mano con el tema de las búsquedas de fragancias árabes. Pero sí que es verdad que he hecho una pequeña colección para este otoño o que me evoca para poder usarla este otoño. Así que sin más dilación, vamos con el vídeo. Empezamos ya con un clásico otoñal. Y la verdad que es una fragancia que a mí me evoca muchísimo al otoño, al igual que Stronger With You Intensely. Y estoy hablando de Cambra de la Tafa. Cambra de la Tafa nos encontramos con una fragancia alicorada, semi-alicorada. La verdad es que lo que sería el tema de licor está un poquito más por detrás, pero sí que es verdad que la mayor protagonista de la fragancia es la canela. Una canela alicorada, con después va evolucionando a unos dátiles dulces, semi-gourmand, poco a poco se va endulzando más gracias a la vainilla, notas especiadas. Una fragancia que está bastante bien completa, que yo me la compré por el hype, yo me la compré simplemente por el hype que había detrás. He visto muchísimos vídeos que hablaban de que esto era un clon de Angel Share. Yo sinceramente no le veo el parecido a Angel Share. Es verdad que tiene esa parte especiada, licorada que tiene Angel, pero Angel va por otro camino que no tiene nada que ver. Se le podría decir que la Tafa se inspiró en Angel y ya la Tafa cogió otro camino e hizo una fragancia con un ADN propio. Una fragancia que es bastante completa, muy económica, de muy buena calidad, que a mí me sorprendió bastante. Es verdad que esa parte de canela sí que es verdad que es un poquito más sintética que a lo mejor el resto de notas, pero no desentona para nada. Una fragancia que la estoy probando, pronto vais a tener una reseña mucho más completa en mi canal, porque le estoy dando un poco más de caña a medida que va pasando el tiempo, estoy escribiendo las reseñas, evoluciones y demás. Pero Cambra de la Tafa, una fragancia que para otoño va genial. Seguimos con una de esas fragancias que te sorprenden, que te la traes y dices, yo no sé lo que me voy a encontrar, yo he visto las notas y a ver qué me encuentro. Y madre mía, qué sorpresa de fragancia. Estoy hablando de Inspiro Men de Rips. ¿Qué nos encontramos aquí? Una fragancia que nos encontramos con una lavanda amielada, acaramelada. Luego tiene esa parte como limpia de la lavanda, pero que luego se va endulzando más. También le noto como un toque como de geranio, tabaco, una parte ahí como semiseca aromática. Y luego esa parte amielada, semi-especiada. Si os tuviera que decir más o menos a lo que puede oler, es una fragancia que te puede recordar en cierto punto a lo que sería Le Male Elixir, pero con esa parte noventera de la lavanda que tiene Le Male, la clásica Le Male. Es una combinación de ambas. Yo la he estado probando con Le Male Elixir, por si acaso era un clon o algo, no se le parece muchísimo. Se podría decir que tiene como esa parte amielada, aromática, tabaquil que tiene lo que sería la Elixir, pero luego tiene esa parte noventera de lavanda que tiene Le Male. Si combinas ambas, esto es a lo que huele. Es una fragancia que huele sumamente bien. La veo una fragancia que también tiene ese toque como sexy, elegante. Es una fragancia que donde más me gusta más usarla es las noches otoñales. Una fragancia que para lo que serían las noches va muy bien. Lo poco que la he estado usando tiene un rendimiento bastante bueno. Por ahora va más o menos acorde a lo que serían las 8 horitas, cosa que no está nada mal. Y es una fragancia que, bueno, dentro de los términos generales de lo comercial, huele a comercial, pero no huele a algo que ya esté en el comercio. Entonces, Inspiro Men de Rips, una fragancia que a mí me sorprendió muchísimo. Bueno, entrando ya un poquito más en fragancias mucho más elegantes, espesadas y mucho más oscuras, y estoy hablando de Al Mutalif de Nusuk. ¿Qué nos encontramos aquí? Aquí nos encontramos con
Un cuero con rosa muy, muy oriental, árabe, oscura, pesada, es densa. Una fragancia que cuando la he estado probando y desarrollando su aroma, me ha recordado mucho a lo que sería Hombre Nomad de Louis Vuitton. Es una fragancia que se podría decir que tiene ese 90% de ADN de la de Hombre Nomad, es decir, que estamos hablando ya de una fragancia que no solamente es una inspiración, una fragancia que tengo que usar pocas atomizaciones porque se me hace muy pesada. Es una fragancia que tiene un nivel de concentración bastante alto, o sea, no estamos hablando de una fragancia que es liviana o que es fácil de llevar. Es una fragancia mucho más densa, es muy oscura. Y es una fragancia que también me evoca mucho a esta época de otoño, pero más bien otoño frío, lluvioso y oscuro, cuando está nublado, ¿no? Ese término, cuando llevas abrigo, cuando va un poquito más elegante. Es una fragancia muy elegante. También tengo que añadir que, aunque sea masculina, la veo totalmente unisex para las mujeres que os guste ese tipo de fragancia oscura. Pero sí, la verdad. Al-Muttalib de Nusuk, una fragancia que si te gusta ese ADN de Hombre Nomad de Louis V, la verdad es que os va a gustar mucho. Y tened cuidado con el tapón, que aunque sea imantado, no lo podéis agarrar. Seguimos con una de las mejores compras que he hecho yo de perfumería árabe en lo que va de año. Y estoy hablando de una fragancia de Afnan, una fragancia que a mí, sinceramente, ya solamente por el empaque os podéis imaginar. Y estoy hablando de Supremacy Oud de Afnan. ¡Wow! Con una fragancia inciensada, floral, oscura, pero a la vez luminosa. Una fragancia que parece que es densa, pero es fácil de llevar. Tiene un rendimiento espectacular. O sea, lo poco que lo he ido probando, es verdad que necesito mucho más tiempo para poder traeros una reseña mucho más completa y fijaos todo lo que tengo yo aquí para poder enseñaros, pero sí que es verdad que por ahora lo poco que lo he ido probando, aproximadamente entre 10 y 12 horas de duración, una fragancia con una duración muy buena, muy rica, tiene una calidad sorprendente, o sea, la calidad que tiene esto, yo me quedé muy, pero que muy loco porque fue el precio, creo que me costó 30 y algo, cerca de los 40 euros. Es verdad que me han hablado muy bien de lo que sería la línea Supremacy de Afnan. La gran mayoría la ponen como una línea muy buena de Afnan. Y yo, viendo las notas, pues me llamó muchísimo la atención lo que sería la Supremacy Oud de Afnan. Tenía muchísimas ganas de probarla, ha sido una total sorpresa, ya no solamente por la calidad de la imagen de la fragancia, sino si también lo que sería la calidad del aroma de la fragancia. Es una fragancia que tiene una calidad espectacular. Si habéis probado, por favor, decídmelo en los comentarios, me gustaría saber muchísimo vuestra opinión de esta Supremacy Oud, porque sinceramente a mí me ha sorprendido muchísimo y me gustaría saber qué opina el público general de esta fragancia. No sé si es muy conocida, si es desconocida, si está en término medio, pero a mí Supremacy Oud me ha sorprendido muchísimo. Bueno, seguimos con una de las fragancias de Afnan también más querida, más respetadas y supuestamente más reformuladas. Y sí, es que me he traído para casa la famosa 9PM. Ya sabéis, esto es un clonazo de lo que sería Ultramar. La probé en directo en Instagram. Tengo que añadir que de primera sí que es verdad que te recuerda a Ultramar, por supuesto, está bastante inspirada en Ultramar, pero notaba muchísimos cambios entre Ultramar y 9PM. Sobre todo porque esa parte frutal, esta es como que tiene un toque frutal jabonoso, cosa que no tiene Ultramar. Y no sé si es que necesita macerar, no sé si necesita tiempo. Esta es la nueva formulación 2024, no, mentira, es un batch de 2023 que ya está dentro de la formulación. Ya sabéis que Afnan PM se reformuló en el 2022 por la IFRA, porque llevaba un componente muy dañino para la salud.
Le quitaron el principal componente que hacía que esto era una auténtica bomba de duración y de proyección y se reformuló. En teoría, la nueva fórmula lleva otro compuesto que supuestamente al entrar en contacto con el oxígeno como que vuelve a tener esa, esa duración y proyección que tenía la antigua. Lo desconozco sinceramente, pero sí tengo que añadir que aunque es verdad que su aroma se le parece muchísimo a Ultramal, no diría que es el mejor clon. Por lo menos por ahora. Necesito probarla muchísimo más a fondo. Necesito reseñarla, destriparla. Más porque Ultramal es una de mis fragancias favoritas y una de mis fragancias de la vida y que yo sigo usando actualmente. Por eso yo me tuve que traer esta Naipien, ya que hablaba mucha gente de esta Naipien. Me acuerdo cuando saqué un vídeo de una, un clon de Ultramal, que era el mejor que había probado en ese momento. Todo el mundo me decía, eso no vale para nada, la Naipien. Pues bueno, me traje la Naipien para poder destriparla y ver cómo evoluciona esto. Pues esta fragancia le voy a dar también muchísima caña este otoño. Creo que es muy buena época para empezar con ella. Pero por ahora, bueno, sí que es verdad que huele muy bien, pero no sé si es que necesita macerar, necesita cambios, pero bueno, tanto como es el mejor clon de Ultramal, por ahora no lo veo. Queda mucho tiempo para hacer una reseña, así que bueno, a ver cómo evoluciona la Naipien y decidme en los comentarios también qué os parece esta Naipien, pero ya os digo yo que la gran mayoría os va a encantar porque es una fragancia muy querida. Para acabar el vídeo, una de mis últimas compras... Una de mis últimas compras que, sinceramente, yo tenía muchísimas ganas de traer porque... me habían hablado muy bien de ella. Es una fragancia, no sé si será nueva, pero tenía muchas ganas. Y estoy hablando de Phantom Paragon de la firma Cimaya. Fragancias que tienen una calidad, precio increíble. Recuerdo cuando hice la reseña de la Cimaya, que era un dupe de herba pura, era una fragancia que me costó 13 euros, era una fragancia sumamente económica. Digo, yo me voy a traer aquí que esto va a ser limpiasuelo, para nada. Una fragancia que se le parecía muchísimo a herba pura, tenía una calidad, entre comillas, similar, era muy sintética, igual que herba pura, para que no nos vamos a engañar. Pero sí que es verdad que era una fragancia muy ponible, no era una fragancia limpiasuelo, como me he encontrado con muchísimas fragancias árabes. Y bueno, me traje esta Phantom Paragon. ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, pues más o menos... Huele increíble. Esto es un clon de lo que sería Pegasus de Parfum de Marley. Pegasus de Parfum de Marley yo lo probé en Alemania. Ya la probé anteriormente, pero en Alemania digo, la voy a probar de nuevo porque yo... La vez que probé Pegasus me quedé muy prendido, ¿no? De esa fragancia. Me encantó Pegasus, pero se me iba mucho de precio. En Alemania creo que costaba como 280 euros aproximadamente. Al final terminé comprándome otra, que ya lo veréis en otro, en otro vídeo. Y digo, bueno, vamos a ver cuál es la mejor, mejor clon de Pegasus, de Parfum de Marley. Y todo el mundo en foros y demás hablaban de esta Phantom Paragon. Digo, bueno, pues vamos a comprarla. Otra fragancia de esas económicas. No me llegó, creo que a... Creo que me costó 20 y algo de euros, si mal no recuerdo. O 25 o 30. Lo que pasa es que tenía un código de descuento y me se quedó un poquito menos. Una fragancia que pasa exactamente lo mismo con Cimaya. O sea, Cimaya yo no sé cómo consigue esa calidad de perfumería tan económica, pero que, que se vaya a lo... A lo chirriante olfativamente, que digas, vale, sí me ha costado barata, pero es que esto huele muy mal y necesitas tiempo para que al menos olfativamente lo puedas llevar. Pues yo sé cómo lo hacen, pero tiene dentro de lo que cabe muy buena calidad. Por ahora, lo poco que lo he estado probando en tema de rendimiento tampoco está nada mal, aproximadamente unas 8 horas, cosa que, bueno, yo ya por mí me doy más que satisfecho. En cuanto a aroma de Pegasus, está entre un 90% de parecido, cosa que tampoco está nada mal. Y es una de esas fragancias también que, bueno, yo me la compré porque digo, bueno, creo que Cimaya no me va a traicionar en ese sentido. Pero vamos a traerla, a ver qué tal. Y menos mal que yo tenía olfativamente, tenía la memoria muy
reciente con Pegasus de Parfum de Marly, porque acaba de llegar de viaje de Alemania, y digo, vale, más o menos sé que olfativamente puedo, entre comillas, saber si o no. Pues sí, la verdad es que en cuanto a parecido es bastante notable, bastante, bastante notable. Y la verdad, una fragancia que a mí me encanta. Mi Pegasus de Parfum de Marly me encanta, lo que pasa que en ese momento se me va bastante más de precio y digo, bueno, pues me voy a buscar una alternativa económica hasta que me pueda comprar la original. Pues esta Phantom Paragon de Cimaya. Si os gusta ese tipo de fragancia dulce, almendrada, nueces, vainilla, esa parte como no cerezada, pero sí que es verdad que tiene como esa parte semifrutal oscura con la almendra. Es una fragancia que a mí me encanta, esa parte avainillada. Luego empieza con la almendra dulce, luego se amarga, luego otra vez va apareciendo dulce con la vainilla. Me parece increíble su aroma, a mí me encanta y también me evoca mucho al otoño. Pues bueno, si queréis algo alternativo y más económico, porque no lo podáis permitir, pues aquí tenéis esta Phantom Paragon. Chicos y chicas, hasta aquí mi vídeo de fragancias árabe que más voy a usar este 2024 en otoño. Decidme en los comentarios cuáles son las vuestras, me gustaría saberlo. Si os ha gustado el vídeo, regálame un like. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal. En el cajón de abajo te dejo todas mis redes sociales porque hago un contenido totalmente diferente al que hago aquí en YouTube. Y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo.